everyone first thing first is there anyone here that is not comfortable with spanish like i can switch this talk to spanish so everyone is more comfortable but if there's anyone that wants this talk to be in english let me know and i will just continue in english anyone nadie todo en español perfecto <laughs> bueno pues bienvenidos a todos A ¿Cómo usamos React Native en Mattermost. Entonces, ¿quién soy yo? Buena pregunta. Eh, bueno, soy Daniel Estino García, Software Design Engineer en Matermos. Eh, llevo ya unos cuatro años, creo que llevo ya en Matermos. Uf, ¿Cómo pasa el tiempo? Y bueno, una de las cosas que, de las que estuve encargado fue de una refactorización importante que hicimos en la, en la aplicación móvil que usa React Native. Entonces voy a venir un poco a hablar de de por qué usamos React Native y cómo lo usamos. Eh, si alguien me quiere contactar, pues bueno mmm, Linkedin está ahí y todo el mundo supongo que sabe buscarme en Linkedin, pero también estoy en, pueden pasarse por la oficina en community.matermos.com, es una eh, una instancia que tenemos para cualquier persona de la comunidad que pueda hablar con nosotros o puedan hablar entre ellos. Entonces, eso disclaimers lo que voy a hablar hoy es la solución lo perfecto lo que todo el mundo debería de hacer no ni de coña eh, <laughs> cada uno tiene sus propios problemas y eh, cada uno tiene que buscar su propia solución entonces pero lo que me vas a contar es la solución perfecta para mi proyecto probablemente no o sea nosotros tenemos una serie de cosas que nos hace especiales hablaré un poco de ello de al final, nosotros es una herramienta de chat, está centralizada un servidor, tenemos una serie de, de cosas especiales que nos hacen tomar ciertas decisiones. Entonces, pero bueno, a ver, vale, no es una solución perfecta, no es ni siquiera la solución para mi proyecto, pero al menos la solución perfecta para el tuyo. Ojalá. Ojalá lo fuera. Pero la realidad es que es lo que hasta ahora nos ha funcionado, lo que hemos probado. Mañana saldrá otro nuevo framework y diremos, ah, pues deberíamos usar ese otro framework, pero no lo vamos a hacer porque cambia un framework. Bueno, ustedes saben. Pero bueno, es lo que hemos probado hasta ahora y lo que nos funciona. Y yo lo que espero con esta charla es que las cositas que hacemos, pues eh, algo pueda servir para ustedes. Pues bueno, esto es lo que vamos a hablar hoy, que si no sé qué, si no sé cuánto, pero bueno, vamos a empezar por el principio para ser originales. ¿Por qué esta charla? ¿Qué es Matermos? ¿Por qué vengo yo aquí a hacer un pitch de ventas? No, no es un pitch de ventas, pero por qué vengo aquí a hablar de Matermos. Eh, Matermos es un one platform for technical and operational teams to collaborate across every workflow. Eso es lo que tenemos en la página web, pero lo que realmente es más fácil de entender es lo que pone en la Wikipedia y en otros sitios una alternativa open source a Slack o a Microsoft Teams. Es una herramienta de comunicación open source con la que podemos comunicarnos. Una de las cosas especiales que tiene eh, Matermo en comparación con estas otras alternativas es eh, que todo lo puedes tener on-premise o self-managed. Tú tienes los datos donde tú quieras. También tenemos una, una versión cloud para quien quiera darnos sus datos, pero. Tú puedes tener tus datos donde tú quieras. Entonces, ¿por qué hablar de matermos ¿Por qué hablar de la aplicación móvil de matermos ¿Qué tenemos de especial que diga, oye, eh, pues puede ser un proyecto interesante? Para empezar, son 100 líneas de código, más de 100.000 líneas de código, que sí. Eh, líneas de código no es una métrica buena para absolutamente nada. Pero oye, es un número bonito, 100.000 líneas de código. Me gusta ponerlo ahí. Hace poco nos cargamos la app y la hicimos de cero algo que normalmente no se hace, pero nosotros decidimos que ya ya era el momento. La app no escalaba y había que tomar una serie de decisiones de arquitectura que no había manera de portarlas poquito a poco. Era o tirabas todo y lo volvías a hacer o, o no. Y una de las cosas buenas que tuvo es que como quien dice revisamos cada línea de código que teníamos en el proyecto para eh, modernizarlo. También tenemos una serie de challenges que son muy específicos para, para nosotros. Por ejemplo, queremos tener múltiples servidores porque eh, tú al final, eh, con Mattermost, a lo mejor tienes el servidor del trabajo, tú a lo mejor tienes un Mattermost que te tienes montado en tu casa porque te importan mucho tus datos y para hablar con tu familia quieres que tus datos estén en tu casa y no en WhatsApp. Y además tienes un Mattermost de una comunidad. Pues entonces no vas a tener tres aplicaciones. Tú tienes la aplicación con varios servidores. Cada servidor, además, puede estar en una versión, porque las empresas, todos sabemos que no son muy rápidas actualizando cosas, y eh, luego las comunidades sí, porque quieren estar a la última. Entonces, pues, puedes tener múltiples servidores en múltiples versiones. Otra cosa que tenemos es eh, soporte offline. Soporte offline, cuando es una comunicación peer to peer, es muy sencillo, porque todo está en el móvil. La, el, eh, la fuente de verdad está en el móvil, pero aquí la fuente de verdad está en el servidor, entonces tenemos que tener mucho control sobre eh, la sincronización, sobre lo que has hecho en otros clientes, lo que estás haciendo ahora mismo en otros clientes. Entonces es eh, otro de los challenges que tiene nuestra aplicación. Luego que, claro... Como esto tú se lo vendes también a empresas, pues las empresas quieren tener, pues no, que solo puedas poner eh, un servidor y que sea además el servidor nuestro, que no puedan estar eh, conectándose a otros servidores. Que tenga un VPN por aplicación, que no sé qué. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues también tenemos que gestionarlas. Y esto yo creo que es para mí bastante importante, que es que nuestra aplicación es software libre y está abierto a que la comunidad contribuya a la aplicación. Y nosotros sacamos tickets de Hell Wanted... y la gente participa. Entonces nuestro código tiene que ser especialmente fácil de leer y fácil de que la gente pueda contribuir. O sea, porque ya no es solo que los, los que estamos trabajando en el código sepamos lo que hace, sino que cualquier persona que venga de la comunidad y diga, oye, pues yo quiero participar en el proyecto y quiero añadir esto que a mí me interesa. Pues que pueda leer el código. Y dicho eso... Otra de las cosas por las que es eh, interesante hablar de Mattermost en este contexto es que es software libre. El 100% del código de la app es software libre. Mattermost es open core, el 90 y mucho del código es de software libre, pero es verdad que hay un pequeño trocito que no. Pero la app es 100% software libre. Así que todo lo que voy a contar hoy pueden ir al repositorio, ver cómo está hecho, trastear con eso, ejecutar la app en local... Lo que quieran. Entonces, vamos con un par de decisiones básicas que tomamos eh, a la hora de hacer, de hacer este refactor y, y decidir por qué, por ejemplo, usamos React Native. Entonces, React, ¿qué es React Native? Pues esto es lo que pone en la web. React Native combines the best parts of native development with React, a best in class JavaScript library for building user interfaces pasó nada de puta madre eh, que realmente <laughs> un código varias plataformas un framework que te permite eh, simplemente programar tu aplicación una vez en vez de una vez para cada plataforma en la que estás lo cual es bastante importante porque el Android y eh, iOS son eh, dos monstruos completamente distintos otra cosa que tiene buena React Native es que te permite Decir, oye, React me da todo esto, pero yo necesito más. Entonces tú puedes bajar al nativo, empezar a, a picar código en Java, en Kotlin, en Swift, en lo que te dé la gana, y añadirlo a tu aplicación. Es bastante popular y tengo una comunidad muy activa que me dirán, bueno, pero ¿qué más da que sea popular? Pues da, da, porque tú vas a Stack Overflow, pregunta no hace falta ni preguntar, buscas y tienes mil respuestas ya. Con otras herramientas, pues si no son tan populares, lo más probable es que a lo mejor eres el primero preguntándolo. Y a lo mejor hasta que alguien sabe darte una respuesta, pues pasa tiempo. Entonces, pues es muy interesante tener una plataforma, al menos que sea algo popular. Y esto es un detalle que vendrá más tarde, que es importante para nosotros. Que es que está escrito en Javascript o TypeScript usando React. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño inciso porque les quiero contar por qué usamos React Native, pero vamos a hacer un pequeño inciso sobre cuál es nuestro stack a día de hoy. Tenemos en el servidor Golang. En, la, en el browser, React con JavaScript. La aplicación eh, desktop es un wrapper de la, del browser con Electron, que además las cosas que tenemos de Electron también usan React. Y finalmente, móvil con React Native. Creo que poco a poco se van a, eh, muchos podrán adivinar por qué elegimos React Native. Pero bueno, vamos a hablar de las alternativas. Ir nativo. Podríamos haber dicho, vamos a hacer la aplicación en nativo. Es una buena opción. O sea, mejor performance porque no tienes ningún intermediario. Puedes customizar lo que te dé la gana porque trabajas directamente con el nativo. Puedes hacer. Eh, Cualquier funcionalidad que te dé el nativo, acceder a ella sin ningún problema. El problema, tienes que hacer dos aplicaciones. Y dos aplicaciones distintas, con código distinto, en lo que se puede compartir muy, muy poco por no decir nada. Cada plataforma, además, tiene lenguajes distintos. O sea, que si Kotlin, que si Java, que si Swift, que si... No me quiero acordar. ¿Ojnjeptice era lo otro? No me quiero acordar ni del nombre. ¿Por qué todos los lenguajes son C? Bueno. Eh... <laughs> Y esto degenera en que tú vas a tener tu equipo de browser, tu equipo de Android, tu equipo de iOS y van a ser equipos completamente aislados porque hablan en idiomas distintos. Pues no nos interesaba ir por ahí. Entonces nos interesaba algo que al menos nos quitáramos eh, la multiplataforma. Entonces otra alternativa puede ser Flutter. Flutter, yo quería ir a una charla que dieron esta mañana sobre Flutter pero justo perdí el, el metro ligero y por lo visto son 20 minutos entre tren y tren, así que no llegué. Y eh, no sé si es como la peli esta Sliding Doors, sabes que la tía pierde el metro y en un mundo paralelo no lo pierde, entonces a lo mejor yo no estaría dando esta charla si hubiese ido a la de Flutter porque diría, me ha cambiado la... Pero bueno, no fui, entonces yo les voy a contar lo poco que sé de Flutter. Que se supone... Que tiene mejor performance que React Native. Una de las cosas que ahora React Native está metiendo son todo lo de Turbo Modules, la nueva arquitectura y todo esto para atacar este problema de React Native. Y en realidad, mucho es parte de, de que te guste más. O sea, es una cuestión de gustos, no es tanto de que haya algo objetivo que te diga Flutter es mejor que React Native. Pero tiene un par de contras que. Sigue todavía siendo un poco menos popular que React Native. Volvemos a lo mismo. A lo mejor, en vez de encontrar 30 respuestas en esta Overflow, encuentras 10. Seguramente es suficiente popular para que encuentres las respuestas, pero aún así. Y usa Dart. Y mucha gente me dirá, eso no es un problema, Dart es maravilloso, Dart es el futuro. No te digo que no, pero es un problema para nosotros. ¿Por qué? Por lo mismo. Vas a tener tu equipo de, de web haciendo JavaScript y un equipo de móvil eh, aislado haciendo Dart. Entonces, ¿por qué elegimos React Native con todo esto? Porque usa React. O sea, tiene React Native muchas cosas muy buenas, las alternativas también tienen cosas muy buenas, pero si usamos React, el equipo de, de web, si tiene que pasarse a móvil, eh, la curva de aprendizaje es mucho más, eh, más plana. Y eh, pueden, eh, pueden entrar. ¿Qué más cosas de cosas básicas? TypeScript. Yo creo que no hace falta explicarle a nadie por qué TypeScript es bueno y por qué JavaScript es el mal. No. Eh, bueno, JavaScript es maravilloso porque tú lo aceptas todo. Tú le puedes decir, esto recibe dos parámetros y tú le mandas cinco y no se queja. Tú le puedes decir, esto recibe cinco parámetros y tú le mandas dos y no se queja. El problema es cuando quieres refactorizar cosas. Entonces, ahí es donde TypeScript mola, porque es JavaScript con tipos. Entonces, en cuanto tú quieres refactorizar y le quieres pasar cinco parámetros a una cosa que solo recibe dos, empieza a gritar. Y como empieza a gritar, pues la regla. Entonces, eso es lo... ¿Por qué usamos TypeScript? De... Tenemos más de 1.500 archivos. TypeScript. Y 21 archivos en Javascript que tengo que mirarlo porque me parecen demasiados. Pero bueno, seguramente son cosas de utilidades para testing o eh, temas que del, pack, del bundler o cosas así que, bueno, quiero mirarlo y quiero cargármelo. Pero eso es otro tema. Componentes funcionales. ¿Por qué componentes funcionales? ¿Qué son los componentes funcionales? Alguien... Yo creo que ya han pasado suficientes años de componentes funcionales y todos sabemos lo que son, pero en, si hay alguien que no sea de React, pues lo explico un poco. Un componente es el, el la building block básico de React. O sea, siendo. extrapolando un poco de más, se podría decir que cualquier etiqueta HTML podría ser considerada un componente lo más básico posible, cualquier composición de etiquetas HTML u otros componentes es eh, pues otro, otro componente entonces originalmente en realidad teníamos los componentes basados en clases que eran clases de, de, que qué otra cosa van a ser <laughs> y usaban eh, eventos de siglo de vida y pasamos a los, a los componentes funcionales que son funciones y que usan hooks mm, por cierto me encantan los hooks si alguien quiere hablar de hooks luego yo, yo encantado eh, bueno, Functional Components Viewer. ¿Por qué? Porque React lo recomienda. React dice: esto es el futuro. Y si vamos a tirar toda la app abajo y hacerla de cero, vamos a hacer las cosas con el futuro. En general, tienen menos líneas de código, por lo cual debería ser más fácil de leer, más fácil de corregir. Se supone que React te vende que van a tener mejor performance. Esto también lo he estado viendo por ahí, que al final. Como son funciones, estás generando mucha, mucha memoria para el recolector de basura, puede que no sean tan, tan con tanto rendimiento como venden. Pero la cosa es que si al final, si es el futuro, algo harán al respecto. Y eh, en teoría, hace más difícil hacer componentes enormes. Esto es mentira. O sea, tú puedes hacer una función de 10.000 líneas. Por poder puede. Pero cuando tú tienes una clase de 10.000 líneas, tú la miras y dices, una clase grande. O sea, me he pasado, pero hay una clase grande. Pero cuando es una función de 10.000 líneas, te, te empiezan a entrar los picores. Porque eso es una función. Entonces, eh, psicológicamente hace que sea más difícil hacer componentes enormes. Y los hooks molan. A mí me molan mucho los hooks, ya lo he dicho, y lo diré más veces a lo largo de la charla. Eh, <laughs> y luego, reglas de cómo hacer el código. Porque al final, cuando tienes a mucha gente eh, eh, trabajando en el mismo código, sobre todo la comunidad, tienes que decidir que hay ciertas cosas que se hacen de cierta manera. ¿Qué usas? Por ejemplo, el Slim. Voy a ver. El Slim, eh, reglas de linting y una, por ejemplo, que, que me gusta a mí es el Import Order. ¿Por qué el Import Order es importante? Porque te limpia muchos match conflicts. O sea, y todo el mundo dice, no, es que este import debería de ir antes de este otro porque es más importante, o estos deberían de ir agrupados porque es lo mismo. Y cada uno tiene una idea distinta. Pues tú lo metes en el inter, y, y si alguien se queja, puedes decir, ah, no, 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 es que el inter lo hace así. Y entonces todo el mundo hace exactamente lo mismo. Más reglas de código, la estructura de los componentes. Nosotros, a ver, esto quiero yo crear una regla de Linting para nuestro proyecto que haga esto, porque cada vez que miro esta diapositiva me parece que tiene más sentido. Esta es la estructura que más o menos tienen todos los componentes de nuestro, de nuestro eh, proyecto. Tú tienes una, la, el principio con todos sus imports, la definición de prompts, la definición de los estilos. Esto yo lo llamaría el contexto. Tú tienes el contexto del componente, todo antes del componente, para que tú tengas una idea de qué cosas hay alrededor. Luego tienes todo lo que son common hooks, bueno, luego el, los props expandidos. A mí me gusta que estén expandidos en la definición, porque eso de tener todo por todos lados props, punto, a mí no me gusta. Hay gente que sí, pero como yo era el que estaba haciendo estas cosas, dije, pues se hace como yo diga. <laughs> luego toda la parte de. Como un hooks y asignaciones, todo lo que es asignar. Desde mi punto de vista, esto es como decir cómo es el componente, qué, qué tiene, qué estados tiene. Luego, todo juntito, los callbacks, que es qué hace. Componente qué puede hacer. Pues todo juntito. Y luego al final, de, bueno, después de los callbacks, todos los efectos que es cómo se comporta el componente. Y ya por último, el render, que es cómo se ve ustedes me dirán pero qué más da si a mí me gusta poner el callback eh, cerca del render porque es donde lo voy a usar de todas formas y ya pero es que luego empiezas a tener use states en medio de use callback. y cuando estás revisando el código y leyendo te lo pierdes te lo pierdes porque hay tanto boilerplate con los use callbacks con los use con todo ahí es verdad que los hooks tienen un poquito de boilerplate de más. pero hay tanto que a la hora de leer se hace más complicado. Entonces, a la hora de revisar código, a la hora de leer, a la hora de entender el código, a mí me parece que esta organización más de este tipo de cosas funciona mucho mejor. Pero bueno, que al final todo esto es cuestión de estilo, cuestión de gusto, pero oye, cada vez que veo esta slide me gusta más. Eh, y luego, pues bueno, lo que les estaba contando de por qué, por qué mola y cómo, lo, cómo intentamos que a día de hoy que esto se haga. Con los code reviews. Eh, todavía no tenemos una regla de Linting, quiero hacerla algún día cuando tenga tiempo. A lo mejor cuando me meta en ese mundo preparo una charla sobre lo maravilloso que es hacer reglas de Linting, o no. Eh, pero bueno, vere, veremos. Y otra cosa, en, en React, React Native, separamos mucho lo que son componentes de pantallas. Es lo mismo, es un componente al final. Pero para nosotros, las pantallas es. Eh, pues eso, eh, una vista de, de tu aplicación. Entonces, todo lo que sea único a esa vista, por ejemplo, la vista de la lista de post eh, de un canal, pues todo lo que sea único a eso, pues va a vivir dentro de la, de, el, de la carpeta de esa pantalla. Mientras que todo lo que se comparte va a ir a la, a la carpeta de componentes. De esa manera también es un poco más fácil, eh, pues eso distinguir lo que son vistas, de lo que son componentes reutilizables, de qué cosas puedes eh, trastear o eh, hacer más eh, específicas para esa vista y cuáles cosas te tienes que acordar que esto se va a usar en más sitios y que no puedes trastear tanto. Entonces, pues me parece que está bien. Entonces tú llegas a nuestro código y tienes una carpeta de screens y cada screen es bastante claro que qué screen es. Y luego los componentes, pues sí, ya es un poco más amplio porque son componentes que se usan en otros sitios. Vale, eso era lo básico. Ahora una, una parte divertida que es uno de los motivos por los que cambiamos toda la eh, arquitectura de nuestra aplicación, que es el manejo de estado. ¿Qué se usa para hacer manejo de estados en, en React? Eh, Redux o cualquier eh, otro flavor de Redux que si sí, sagas que si sí, todas esas cosas pero qué alternativas hay a Redux eh, pues, pues pues no usar Redux <laughs> eh, usar contexto y use state eh, hay más alternativas de hecho, el otro día estuve hablando con alguien y me dijo una que no me acuerdo del nombre, pero bueno, hay más alternativas. Pero lo que usamos nosotros es WatermelonDB. ¿Qué es WatermelonDB? Primero vamos a hablar del de problema que teníamos con Redux. Nosotros en la primera versión de la aplicación teníamos Redux. Entonces, Redux, todo el estado está en memoria, en todo momento. ¿Qué implica eso? Que si tienes un estado gigantesco, por el motivo que sea, pues vas a tener problemas de memoria. Además, nosotros queremos que tú, cuando te subas al avión, puedas mirar tus mensajes. Entonces, todo eso tiene que estar guardado en, en, en el móvil, por lo tanto, en el estado, por lo tanto, en Redux. Por lo tanto, el estado ese gigantesco lo tienes que poder leer de, del disco. Cuando entras. Pero claro, Redux no funciona muy bien con estados parciales. Redux es un todo nada. Entonces, pues lo, la carga inicial tardaba. Porque tenía que cargar todo el estado de Redux. Y eso nos impedía hacer multiserver. Porque si ya estábamos teniendo problemas con un solo servidor, el estado gigantesco que teníamos, con multiserver, pues multiplícalo por todos los servidores que quieras meter en la aplicación. Entonces... ¿Cómo llega WatermelonDB a solucionar este problema? Guarda el estado en una base SQL, en una SQL Elite, y, y tira de ahí. Entonces, claro, de esa manera, el, el, el estado lo carga a demanda. De todas formas, claro, tú dices, ya, pero es que estar todo el rato yendo a, a la base de datos, pues de eso se encarga WatermelonDB, de cachearlo todo, de manera que sí, la primera vez que tú pides algo de. que pides cierto estado. Tienen que ir a la base de datos, por lo, por lo tanto, sí va a ser un poco más lento, pero luego, como lo cachea, pues WatermelonDB se encarga de eso y va más, más rápido. Y toda la reactividad te la gestiona con RxJS, que bueno, es eh, JavaScript reactivo, que si no lo conocen, pues está chulo, pero no deja de ser un paradigma distinto de hacer las cosas. Y eh, otra cosa buena que podríamos hacer es que, como puedes tener distintos servidores y uno es el de tu casa y otro es el del trabajo y no quieres que se mezclen, pues podías eh, tener el estado directamente en bases de datos distintas. Por lo tanto, conseguíamos un sistema mucho más escalable para multiserver. Genial, todo bien, todo bien, todo bien. No, no es todo bien. cuando todo, cuando tú eliges algo para solucionar tus problemas, lo raro es que no crees problemas propios. La cosa es si te merece la pena o no. Entonces, ¿cuáles eran los problemas de. De Watermelon Db usa eh, RxJS. Mola mucho, pero no lo usamos en ninguna otra parte de nuestro stack. Es tecnología nueva. Entonces, tecnología nueva implica que también la gente de, de browser, cuando se tenga que venir a, a mobile, tiene que aprender RxJS. También, pues nosotros que lo estábamos haciendo en ese momento, tuvimos que aprenderlo y seguramente hemos hecho muchas cosas mal y ya las iremos solucionando. Pero eso es tecnología nueva y es lo que pasa con la tecnología nueva. Luego es una base de datos. No es Javascript que lo aguanta todo. Es una base de datos. Entonces, una base de datos, tú tienes que tener tus migraciones. Tienes que tener tus tipos de datos bien definidos. Entonces, eh, es un, un problema eso también. Lo que digo, las migraciones de base de datos. Y una cosa que a mí me duele en el alma porque me estoy intentando cargar todos, la, todos los connect de la aplicación web todos los eh, map state to props y todo eso y ponerlo todo en functional components, use selector, use, eh, use dispatch. Y, y esto me mata porque implica que una cosa que estoy intentando eliminar en browser la tengo que volver a meter en mobile. Pero bueno, no hay hooks, no hay hooks. Pero bueno, merece la pena porque a nosotros estos son unas piedrecitas en el camino para darnos un eh, producto mucho mejor. Entonces, ¿cómo funciona un poco esto? Pues tenemos las queries, que principalmente también por tema de nombres, de que sea más sencillo entenderlo todo, pues lo dividimos más o menos en tres queries. Los que son los get, que es coge un elemento de la base de datos. Los que son los observe, que es observa un elemento de la base de datos. Lo de observar viene a ser para todo el tema de reactividad, de si este estado cambia, pues avísame. Y luego los query, que es cuando tienes que hacer cualquier query un poco más compleja, tipo quiero todos los posts en el canal que sean de, tales, de tal canal y ordenados de, de manera descendente. Pues esto, tú lanzas la query y luego la query la puedes o, o fetch, o cogerla, el resultado, o observar que Watermelon DB se encarga de que cuando hay un cambio en, la, en el estado... Eh, vuelve a lanzar esta query, ve si hay cambios en la query y te dice ha habido cambios, así que lo que quiera que estés haciendo, vuelva a renderizarlo. Entonces, Watermelon pues se encarga por debajo de todo eso y no te tienes que preocupar. Eh, entonces, ¿cómo acaban siendo los componentes? Pues con un index file, que además lo intentamos eso, tener separado eh, todo lo que es la conexión con el estado del componente en dos ficheros distintos. Normalmente es el index file, tiene esto, el high order component. Y eh, luego el fichero con nombre es el componente en sí. Y, bueno, pues un high order component que usa RxJS con observables y, eh, pues lo que decía, es ficheros distintos. Así es como, como lo usamos. Si tienen curiosidad, por ejemplo, qué es lo que está pasando aquí, eh, cogemos el user ID y observamos. Eso es un elemento único de la, de, la, de la base de datos, entonces podemos llamar directamente al Observe. Luego, con el current user ID, lo mandamos por una tubería en la que metemos eh, que para cada elemento que nos llegue por esa tubería, o sea, cada vez que cambia el user ID, eh, intentamos coger de la base de datos el user ID from... No, perdón. Lo que hacemos es transformar... Eh, con el user ID y el, y el nombre del canal sacamos... Eh, Quién es el otro usuario. Y, última, y al final, cuando ya tenemos el, el author ID, lo pasamos por otra tubería con la que observamos ese usuario, que vuelve a ser un elemento único de la base de datos. 15 minutos y yo con estos pelos. Eh, bueno, y luego, pues también para lo mismo, legibilidad, tenemos las funciones remotas, o sea, las acciones remotas y las acciones locales. Todo lo que sea que vaya a pedir cosas al servidor, si va a conectar con el servidor, es una acción remota y lo metemos en su carpeta de acciones remotas. Todo lo que sea eh, que solo va a trabajar con la base de datos o con el estado, a local, acciones locales. De manera que lo que acaba pasando muchas veces es que las acciones remotas llaman a la local, porque tú quieres coger todos los posts del, eh, del servidor y luego quieres guardarlos en el estado. Entonces, pues sí que es muy común que tú tengas las, las eh, acciones remotas llamando a las acciones locales. Y luego otra tontería que tenemos que eh, hay veces que tú lo que quieres Ay, no. este botón, pero no se ve nada. Bueno, hay veces que tú lo que quieres con las acciones remotas es eh, solo cogerlo. Yo no quiero meterlo en la base de datos por el motivo que sea. Yo no quiero actualizar el estado. Yo solo quiero coger estos datos y mostrarlo en pantalla. Pues la mayoría de las acciones remotas tienen un fetch only. Y lo mismo, eh, y algo parecido con las acciones locales. plan de, yo estoy haciendo muchas cosas con el estado ahora. No me actualice el estado, tú simplemente dame lo que ha cambiado y ya hago yo un batch luego. Entonces, para eso pasamos el prepare Records Only. Eh, vale, parece que queda mucho, pero yo creo que en 10 minutitos me lo fundo. Eh, vale, Custom Hooks. Eh, me imagino que muchos aquí conocen Rian, saben lo que son los Hooks. Eh, los hooks al final te sirven para guardar estado, me, eh, memorizar valores, eh, añadir eh, comportamiento especial y un poquito de cada. Ahí es donde entran los custom hooks. Entonces voy a hablar un poco de los custom hooks que nos hemos creado nosotros para facilitar cosas. Eh, contexto, contexto. Nosotros, por ejemplo, el tema plan de, dependiendo del servidor, e incluso dependiendo del equipo dentro de un servidor, tú puedes tener temas distintos. En plan de, pues yo quiero este servidor con tema nocturno porque es el servidor privado, y este servidor con tema eh, más claro porque es el servidor público, y así eh, psicológicamente sé dónde estoy hablando. Pues es una cosa que puedes hacer. Eh, también, pues eso, lo que decía, multiservidor. En todo momento tienes que saber en qué servidor estás para mandar el mensaje al servidor que toca. Pues bueno, todo esto, mmm, sencillito, un. O sea, si, si has usado providers, eh, más o menos esto debería de sonar. Y al final, cuando tú estás en un componente, lo que haces es llamar al Use Theme. Llamas al Use Theme y dices, vale, este es el tema que estoy usando ahora. Y te olvidas. Eso se encarga otra parte del código en actualizarlo. Cosas más. Reducir boilerplate. Hay muchas cosas que hay un boilerplate alrededor que estás repitiendo el mismo código 20 veces para nada. Por ejemplo, el Back Button Handling de Android. Eh, para el back button hand, eh, handling, pues tú tienes que hacer un use callback, tienes que pasárselo a, a un evento. Eh, no me acuerdo los detalles porque desde que desde que tenemos el hook ya no lo hago. <laughs> Pero bueno, también lo, cuando pulsas un botón de la navegación, lo mismo, hay un boilerplate alrededor o una cosa tan sencilla como el did update. En React eh, con functional components no tienes el did update. Tú tienes los effects, pero a veces necesitas un did update. Y es tan sencillo como esto: un did update, es decir, para qué si estoy montado. Y si estoy montado, eh, si no estoy montado, no hagas nada. Y ya cuando si estoy montado, ya sí que empieza a hacer cosas. Y bueno, pues todo este boilerplate, pues te lo elimina. y simplemente pones use did update y para adelante. Entonces, pues eso, los custom hooks te sirven para eso y bueno, también para eh, eliminar complejidad. Hay ciertas cosas que es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo, pero realmente el código que hay detrás es un, un infierno. Por ejemplo, en la posición en la que tienes que poner un modal o dónde está el modal en, el, en la pantalla para luego poder decir, ah, pues entonces yo tengo un autocomplete. Que lo tengo que colocar aquí dependiendo de dónde esté el modal en la pantalla. Porque, claro, luego tienes para tablet, que las tablets tienen cosas distintas, un infierno. Entonces, pues tenemos un hook que nos dice dónde están las cosas. Lo mismo para el keyboard hide. De manera que cuando llega un desarrollador de, de browser, no tiene que estar con todo el. todas las. de, de cómo se hace el keyboard hide, simplemente llama al hook y para adelante. Eh, también, pues eso, acciones que eh, vienen de plugins. Eh, un montón de cosas. Un montón de cosas que al final no, ha, no, no hace falta tanta... No hace falta entender todo esto y escribir todo esto cada vez que lo necesitas. Y bueno, porque al final lo pones así y ya está. Ya está, ya lo tiene. Bueno, los managers. Los managers, voy a pasarlo un pelín rápido porque queda poco tiempo, pero al fin y al cabo hay cosas que tú tienes corriendo en la aplicación que no pertenece a un componente. No pertenece a un componente porque es la aplicación. Entonces nosotros para solucionar eso, Singleton. No es la el mejor eh, elección de diseño, pero cuando sirven, sirven. Entonces eh, están fuera del ciclo de vida de un componente y para qué nos sirve, por ejemplo, para manejar las bases de datos en plan de E. Eh, Dame la base de datos de este servidor. Y eh, haz cosas sobre ella. Pues tenemos un singleton que tú le dices eh", eh, en tu componente dices Use Server URL, te da la, la, la URL del server y vas ahí y le dices, dame la base de datos de este servidor. Y eso tenemos un singleton que, que lo gestiona y lo hace. Draft Upload. Eh, cuando subimos ficheros a un, a un canal, pues, luego nos queremos poder mover por otras cosas mientras, mientras eso se está subiendo. Si eso lo tuviéramos en la. metido un componente, el componente muere y muere el upload. Entonces, pues no queremos eso. Lo mismo, un singleton que se encarga de gestionar todo eso. Eh, integraciones y, y plugins. Eh, sesiones. Network. WebSocket. Por ejemplo, el de Network, lo he dicho. Eh, Guarda todos los clientes que tengamos, porque hacia cada servidor te conectas con un cliente distinto. Eh, maneja toda la configuración, eh, todo lo que es el manejo de errores básicos te los pilla él. Eh, y al final le pone una interfaz sencillita. Lo mismo el Websocket, también se encarga el manager de Websocket, también se encarga que si te baja, si Metes la aplicación en el background, se espera un ratito, y si, es, y si llevas mucho tiempo de fuera en el background, ya cierra el WebSocket y cosas así. Y nada, going native. ¿Por qué desarrollar en native si sí, hemos dicho que React Native es para no hacer esto? Pues por muchas cosas. Una de ellas es limitación de recursos. Por ejemplo, eh, no me acuerdo en qué plataforma era, si era iOS o, Creo que era ellos. Eh, la. Lo que te permite para la aplicación de Share es muy limitado en tema de espacio de memoria. Entonces, si tú quieres cargar todo el. Todo, todo React Native para hacer cualquier cosa ahí, ya te estás comiendo prácticamente toda la memoria. Entonces, en cuanto quieras hacer algo divertido, no puedes, lo llenas. Entonces, pues tuvimos que hacer eso en nativo directamente. Eh... Mejor integración con la parte nativa. Hay ciertas cosas que quieres que se hagan en la parte nativa o que no hay eh, manera fácil de hacerlo en JavaScript. Pero claro, ¿por qué no usar librerías que ya están hechas? Pues a veces porque no hay ninguna. No hay ninguna porque, bueno, es algo nuevo. O porque estamos haciendo algo tan concreto que no hay ninguna entonces nosotros hemos creado algunas librerías que están también eh, open source, las pueden descargar, las pueden usar si son útiles para ustedes, que tenemos una para el IMM, otra para el, eh, un network client para múltiples servidores, eh, para hacer el paste, eh, para poder hacer un paste de archivos en el input, o eh, un logger eh, basado en TurboModules. Para que pueda todos los logs de, de React Native eh, los puedas meter a un archivo y que te los puedan mandar para ver que, por qué se ha roto la aplicación. Eh, y luego, algunas cosas que hemos implementado que son específicas para nosotros, están dentro del código de la app, no lo hemos pasado a una librería porque son como muy específicas. Eh, entonces, eh, por ejemplo, eh, bueno, las push notifications, una cosa divertida que hacemos eh, es que una. Como Matemo se preocupa de que tú tengas tus datos, lo que no vamos a estar haciendo eh, también es: eh, vale, tú tienes todos tus datos en tu servidor, pero ahora le voy a mandar todos tus mensajes a Google y a Apple con las push notifications. Entonces, lo que hacemos es una cosa que se llaman las ID loaded notifications, que solo mandamos el ID, de manera que cuando llegan a tu móvil, eh, entran en. Ay, Dios mío, cinco minutos. Eh, entran en. O sea, llegan a tu móvil y tu móvil ve el ID, pregunta al servidor, coge la información y lo mete eh, y, y vuelve a generar la notificación con el mensaje, de manera que para el usuario no ha pasado nada, pero la realidad es que tu mensaje no ha pasado por las manos de Google ni por las manos de Apple. Eh, share Extension, pues lo que les dije antes, temas de memoria. En eh, los foldable devices, pues tuvimos un problema con foldable devices y no encontramos ninguna librería que lo hiciera como queríamos. Pues lo implementamos. Y luego la parte de automatización, esto lo voy a pasar muy rápido, pero bueno, que automatizamos muchas cosas. Que es con GitHub Actions, los test automatizados, toda la parte del Slim, un eh, montón de scripts de Shell y de Node para hacer unas cuantas virguerías. Y por ejemplo, el Fastlane for para deployment, que tenemos un Fastlane que nos hace todas uy, todas estas cosas. Que si sí, lo tenemos integrado con GitHub e y GitHub y se encarga de, hacer, de subir las versiones, eh, hacer las bills, y hay un, todo hay una, una magia que de la gente de, de bill que tampoco entiendo del todo, pero todo esto también está en el repositorio, que se puede mirar cómo lo hacemos y demás. Y a mí me encanta esta magia porque yo, si quiero generar una bill, voy a mi repositorio, creo una nueva. Crea un nuevo tag que se llama build versión no sé cuánto y de repente en mi instancia de Matermos al rato aparece un mensaje que me dice aquí está tu build. Y es más, esa build ya está subida a la tienda para que la persona que se encarga de publicar esto simplemente tiene que ir allí y decir, publicar la beta o publicar la aplicación. De manera que nosotros podemos hacer muy fácil eh, betas semanales desde máster y es lo que hacemos. Cada semana sacamos una beta desde máster. Entonces, si quieres estar a la última, te descargas la beta de Mattermost y cada semana tienes cosas nuevas. Y eso es todo. ¿no? Eh, sé que al final lo he hecho un poco más rápido, pero sí, para el final creo que he dejado lo menos interesante. Eh, pero bueno, si hay preguntas, cosas, eh, aquí tienen el QR para las slides, ahí el de si me quieren contactar en la comunidad. Y, y eso, preguntas. Ahí, venga. Es una pregunta un poco más realista. ¿Por qué se quitaron las boards en ¿Por qué se ¿sí, los boards en Matemo? Eh, no, no, no dábamos abasto. Eh, es así de sencillo. O sea, realmente tenemos un producto bastante grande, que es el de mensajería, que es nuestro principal producto. Boards era, muy, eh, era un producto muy interesante. Pero si intentamos mantener en el aire todo, se nos iba a caer todo. Y una de las cosas que cayeron fueron Words. Board, fue de hecho, lo que estamos intentando es que lo recupere la comunidad y que la comunidad sea quien lo mantenga. Pero es uno de los problemas en el software libre, a veces, que la comunidad no es, a veces, no es todo lo, lo estable, sobre todo para proyectos tan grandes. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Hmm. Eh, no, sí, a ver, la aplicación es el mismo. Es la misma aplicación en, en la Store. Eh, de hecho, hay gente que se quejó porque realmente cuando haces un cambio así eh, hay cosas que se rompen. Y hay. Y, y bueno, estamos todavía arrastrando algunas cosillas. Pero sí que cuando se hizo había un un path de, de actualización eh, transparente, en plan de tú actualizabas y en teoría eh, el estado se migraba sobre la marcha, emigraba la sesión que tenías y entonces para ti simplemente había cambiado la interfaz, no tenías que hacer otra vez login ni nada. Pero bueno, que aunque eso no se hubiese hecho así, al fin y al cabo es una vez, pero sí tenemos código específico para pasar de V1 a V2. La otra aplicación se paró una temporada, eh, la otra aplicación solo se hacían eh, fixes, no, no se añadió nuevas features durante, yo creo que fácilmente fue un año que no se añadieron nuevas features a la aplicación móvil. Eh, y no fue un año hacer la V2, eh, si durante una temporada se si hizo un paralelo hasta que se decidió, eh, vamos a parar, eh, vamos a meter más gente a la aplicación móvil y vamos a sacar V2 porque... Además es que era una cosa que no... Es lo que te digo, ya con Redux no escalaba y necesitábamos hacer algo porque eh, lo que estaba haciendo la gente que tenía más de un servidor era tener instalada la beta y la oficial, cada uno en un servidor distinto. Que sí, es una opción, pero no es lo que quieres ofrecer. Eh, sí, por aquí. Sí, me identificado con amor por los y odio por realidad. <risa <liksom> <risa <l query> eh, y afortunadamente nunca me he visto obligado a utilizar RxJS por una librería. Me preguntaba si habéis probado a enmascarar RxJS en hooks justo y utilizarlo como si no existiera RxJS por detrás. Eh, no lo hemos intentado porque, en teoría, los de WatermelonDB ya lo han intentado. WatermelonDB eh... no tiene hooks porque, según lo que dicen ellos, ya lo han intentado y hay problemas de performance que si algún día se arreglan, no sé si ellos o a nivel de RIAR o exactamente dónde se tienen que arreglar, no, no he profundizado, pero si algún día se arreglan sí que meterán los hooks, pero que a día de hoy no, no, no lo han solucionado. Entonces, si ellos que se, que se dedican a esto no lo han solucionado, eh, ¿para qué voy yo a meterme ahí, a, a embarrarme para acabar en la misma solución? Ya. Vale, una última pregunta rápida, ¿alguien? Eh, sí, pero es por el problema que te da, es que no puedes o es mucho más difícil tocar nativo. Entonces, a nosotros teníamos que ir a nativo, porque sabíamos que teníamos cosas que no se arreglan en, en la parte de JavaScript. Pues bueno, si alguien quiere seguir hablando de esto, de hooks, de sesgos cognitivos, también tengo una charla en otro lado. Bueno, de lo que quieran ustedes, eh, estoy por aquí, os sigo todo el día, y si no, en la comunidad, en LinkedIn, eh, en Twitter no, porque no lo uso, pero algo encontrarán para contactarme.